Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo algunos consejos para leer mejor. Antes de empezar a hablar de algunas pautas y de algunos consejos para economizar un poco el tiempo de lectura y que nos cunda más el tiempo de lectura, me gustaría recordaros que, como os dije hace dos semanas, estoy activa actualmente en la plataforma Swig, que, como ya os expliqué, es una plataforma para lectores y para escritores. Estoy yo escribiendo un relato, ya va por el cuarto capítulo, tengo ya escrito el quinto, lo tengo que pasar al ordenador y subirlo a la plataforma. Ya sabéis que mi usuario es BibliLisbeth y el relato que estoy escribiendo se llama Microcosmos. Espero que os paséis, que lo leáis si os apetece y que tengo ideas para un par de capítulos, pero me gustaría que, si tenéis alguna idea, si os gustaría sugerirme cómo queréis que siga avanzando la historia, me dejéis algún comentario o me dejéis alguna idea sobre lo que queráis que pase para que vosotros también participéis un poco en este proyecto que me estoy tomando yo últimamente tan en serio. Hoy quería hablaros un poco al hilo de algunos comentarios que me hacen en mi vida diaria y algunos comentarios que me habéis dejado en el canal. Me gustaría hablar un poco del sistema que sigo para aprovechar el tiempo de lectura. No son consejos para leer más rápido ni para leer más libros. A mí no me gusta mucho esa corriente de vídeos, de recomendaciones para leer más rápido. Creo que la lectura hay que saborearla, que da igual que te leas 10 libros, que 20 libros, que un libro al mes. Lo importante es disfrutar y no hay que generar una obligación de la lectura, a menos, bueno, pues que os sintáis obligados pues por trabajo o por estudios. Entonces me gustaría contaros un poco las pautas que yo sigo para aprovechar mi tiempo, que no es mucho, y conseguir leer ya no muchos libros, sino centrarme en la lectura y centrarme en el libro que estoy leyendo. Como sabéis todos, soy lectora de autobús, soy lectora de transporte público, he hecho todos los días una hora de media en transporte público y aprovecho ese tiempo para leer. Es quizás el tiempo más largo que tengo en el día para leer, porque luego después lo que tengo en casa son ratitos perdidos, muy poquito tiempo, y luego por la noche me meto en la cama y lo que consigo leer son dos páginas porque estoy agotada. Entonces, la lectura en transporte público, si pasáis mucho tiempo en él y si os podéis permitir leer en transporte público sin marearos, es siempre una manera de aprovechar el tiempo de lectura estupenda. Otra de las cosas que me han servido mucho y al hilo un poco de la lectura en el transporte público es la lectura digital. Si tenía entre manos un libro muy largo, un libro de 800 páginas en tapa dura, al final no me lo llevaba en el bolso, porque salgo de casa a las 7 de la mañana y llego a casa a las 7 de la tarde, y estar cargando todo el día con el libro era muy pesado, y al final dejaba el libro en casa y no me daba tiempo. La lectura digital me ha ayudado en eso. Meto el lector de libros digital en el bolso, lo llevo a donde sea, es como si no llevara nada, y aprovecho mucho el tiempo de lectura que tengo fuera de casa. Otra de las cosas que me está ayudando mucho, es algo que yo nunca he hecho, pero ahora a raíz del canal procuro hacerlo, que es planificarme. Planificar un poco las lecturas que voy a tener de cara al mes siguiente. ¿Cómo me planifico? Pues por un lado, adaptando un poco las lecturas a la situación que voy a tener en ese momento. Por ejemplo, el mes de febrero fue un mes muy bueno de lectura porque no tuve mucho trabajo ni dentro de casa ni fuera de casa en mi trabajo, y sin embargo el mes de marzo sabía que iba a ser un mes muy malo de lecturas. Ya os anticipo que marzo está haciendo un mes de mamarracheo literario porque tengo un montón de trabajo en casa y un montón de trabajo fuera de casa. Así que procuro organizarme un poco lo que voy a leer en función de cómo voy a tener laboralmente el mes o cómo voy a estar de estresada el mes. Y luego también marcándome objetivos reales. Yo no puedo plantearme leer 10 libros de 500 páginas porque no tengo tiempo. Entonces me marco objetivos reales, cosas que voy a poder cumplir para luego no sentirme decepcionada. Pues si de media normalmente puedo leer unos 3 libros al mes, pues eso me marco como objetivo. 2 libros, 3 libros, dependiendo un poco también de en qué tipo de lecturas me vaya a meter, si son lecturas más complicadas o no. Otra pauta muy importante es no acumular. No acumuléis libros. Cuanto más libros tenéis, más difícil es escoger y menos se lee. Eso es una verdad evidente del lector. Cuesta muchísimo más escoger entre 10 libros que entre 5, y entre 20 que entre 10.
parad, no lo compréis todo porque haya 50.000 novedades ese mes, dosificaros. Yo sé que es complicado porque hay cantidad de canales recomendando cosas estupendas, pero yo creo que es un buen sistema no acumular lecturas, porque al final nos vemos con una torre de lecturas y somos incapaces de meternos con ninguna de ellas porque hay como mucho trabajo pendiente. Otra pauta, los libros autoconclusivos. Me retrasa muchísimo leer sagas, sobre todo si las sagas, si los volúmenes se espacian mucho en el tiempo. Leo mucho más rápido y mejor libros autoconclusivos. Al final, con las sagas, a no ser que las coge, las lea de un tirón, tengo que estar pensando en lo que pasó en el libro anterior, en lo que pasó hace en el primer libro, y al final me retraso muchísimo. Yo normalmente, ya sabéis que lo digo muchas veces, que últimamente están muy de moda las sagas, pero a mí me cansan muchísimo. Ya por último, para ir cerrando, deciros que sepáis identificar cuando estáis pasando por una crisis lectora, tener siempre un género de cabecera para salir de ello y no atascaros en un libro. Cuando estéis agobiados y os cueste y empecéis a pasar de un libro a otro, identificad vuestra crisis lectora y tener un género que os ayude a leer tranquilamente y sin que eso os exija mucho trabajo mental. Yo particularmente identifico perfectamente mi crisis lectora y me voy al género romántico, me harto de romántica, ya salgo a flote otra vez y empiezo con otro tipo de lecturas. Y sobre todo, lo que os digo es que disfrutéis, que os sentéis delante de un libro y disfrutéis cada palabra, que interioricéis la historia, sea más complicada, sea más simple, sea como sea. No os marquéis objetivos que os agobien, porque al final vais a convertir la lectura en una obligación y eso no puede ser. La lectura es sentarse y disfrutar, y lo mejor para economizar vuestro tiempo y para leer mejor y interiorizar lo que se lee es estar disfrutando del libro que tenéis delante. Esto ha sido todo por esta semana. Recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene. Adiós.